En Michoacán, el 97.4% de los policías no cuenta con el estado de fuerza viable que demanda los estándares nacionales e internacionales. Así lo refirió en entrevista la mañana de este viernes el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez. ¿Cuáles son esos cuatro? Cuatro municipios son los que están en el estándar que nos marca tanto la ONU. Y es que Tumbiscatío, solo por citar un ejemplo, cuenta con solo 6 policías, según refirió el secretario, cifra que representa apenas el 28% de los 22 que debería tener. Si hacemos el cálculo del estándar que recomienda la Organización de Naciones Unidas, 300 policías por cada 100.000 habitantes. Te menciono que cumplen, ¿cuáles son? Morelia está en ese proceso de avance importante. Morelia, Uruapan, el otro que tenemos es La Piedad y el otro que tenemos, si no mal recuerdo, Zitácuaro. Aquí lo más importante es que el grupo de coordinación de manera inmediata actúa cuando hay una reacción y lo hemos mencionado. No vamos a permitir que grupos de la delincuencia quieran seguir manejándose como lo hacían en años anteriores. Ante cualquier reacción, el gobierno del estado, el grupo de coordinación Michoacán, va a actuar de manera inmediata. Por lo anterior, detalló Corona Martínez que se ha reunido con los directores y subdirectores de seguridad pública de los municipios para que dentro de un plazo no mayor a 2 meses les entreguen un plan de seguridad integral para las alcaldías. Gente hablan de un grupo delincuencial y vuelvo a mencionarlo, ¿no? Donde haya acciones que violenten el marco de derecho, pues ahí nos vamos a encontrar. Por último, subrayó el funcionario estatal la necesidad de que los municipios fortalezcan la seguridad y para ello apliquen el Capital Fondo 4 a su destino último, la seguridad. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.